¿De qué empresa hablas? WWE. Entertainment. Sí. Entonces no estamos hablando de lucha libre. Si estamos hablando de lucha, no podemos hablar de WWE. Y sale el pollito loco contra el gusano verde y se la pasan haciendo payasadas. Y eso creen que es lucha libre. Si estamos hablando de lucha, no podemos hablar de WWE. Amigos, Blue Demon Jr. sigue dando que hablar. Sigue dándole con todo a todos. Sigue arremetiendo contra lo que no le gusta. Y aunque no lo crean, esta vez le dio con palo a la WWE. Sí, la empresa estadounidense World Wrestling Entertainment, la más popular del mundo. Pero no se asusten. No lo hizo porque se le ocurriera. Todo inició cuando fue invitado a un programa del canal Multimedios. No el de Chavana, sino Es En Serio. Uno de los entrevistadores le dijo que los mexicanos que ahora están en WWE se juran estrellas, que en la empresa estadounidense los preparan para ser superestrellas. Algo que al parecer no le gustó para nada al demonio azul, que se fue con todo. Y ahí viene Ángel Garza y nos dice, nosotros nos hacen estrellas, los prepara para hacer estrellas. ¿De qué empresa hablas? WWE. ¿Cuáles son las siglas de WWE? World Wrestling Entertainment. Sí. Entonces no estamos hablando de lucha libre. Ellos incluso retiran de su diccionario la palabra luchador por superestrella. Lucha libre por entertainment. Si estamos hablando de lucha, no podemos hablar de WWE. El continuador de la leyenda azul aseguró que no se puede hablar de lucha libre cuando se habla de WWE. Es más, se dio tiempo de explicar las diferencias. A los superhéroes de Estados Unidos. ¿Qué? Que no son reales. Cuando tú le quieres explicar a un americano que no conocen a Blue Demon o que no saben quién es Blue Demon, no lo entiende. Pero ellos entienden que Batman es Bruce Wayne o en su momento Bruno Díaz o el que sea. Eso. O que Clark Kent es Superman. Sin embargo, los superhéroes mexicanos carecemos de personalidad. El deporte espectáculo de la lucha libre es un deporte porque encierra conocimiento de lucha, de tumbling, del pancracio, nace la lucha libre profesional. Sí. ¿Cómo hacen un puente? ¿Cómo se salen? ¿Cómo hacen que no les toquen las espaldas? ¿Qué es un cafacol? ¿Qué es un tecor? Y son gentes que tú vas a una arena y sale el pollito loco contra el gusano verde y se la pasan haciendo payasadas. Y eso creen que es lucha libre. Blue Demon Jr. no va a permitir las comparaciones que no vienen al caso. Para él, como para muchos, la lucha libre mexicana es la mejor, es la auténtica. Y hay de aquel que diga que es falsa, pues las lesiones, las cicatrices y los demás problemas físicos que tienen los luchadores son reales. Todo lo que me ha pasado a mí duele. Es real. Sí. Todas las lesiones que yo tengo son reales. Las cicatrices que tengo no me las mando a poner, las tengo. Quien no esté lastimado de algo, no ha probado lo que es la lucha libre. Me agarró un candado, me apretó, me tronó la nariz. A los 15 días me zafó el hombro derecho. Y muchos hemos pagado factura. ¿Sí? Muchos están del cuello, de los codos, de los hombros, de la cintura, de las rodillas, de las caderas. Nosotros somos luchadores profesionales.
Yo le doy de comer con mi trabajo, con mi cuerpo, con mi, lo que yo sé, a mi familia. Hay que enseñar a la gente lo que es la lucha libre. Para dejar todo claro, explicó las bases de la lucha libre y el por qué no se debe confundir con la WWE, que lo único que hace es crear personajes para entretener. Esto es un deporte de competición. Lucha estilo libre es la lucha de las Olimpiadas. Lucha grecorromana es de la cintura para arriba. Y las dos son sin llaves de dolor. Nosotros tenemos que se llama lucha intercolegial, lo que es a rendir, lo que después usaron como vale todo. Obviamente esto no le va a gustar a los millones de fans de la WWE, ni a los mexicanos que están trabajando actualmente en la empresa de Vince McMahon, que de seguro, por lo menos uno de ellos responderá en cualquier momento. Solo es cuestión de esperar. Polémicas palabras de un polémico luchador, como lo es Blue Demon Jr. ¿De qué empresa hablas? WWE. Entertainment. Sí. Entonces no estamos hablando de lucha libre. Si estamos hablando de lucha, no podemos hablar de WWE. Y sale el pollito loco contra el gusano verde y se la pasan haciendo payasadas. Y eso creen que es lucha libre. Si estamos hablando de lucha, no podemos hablar de WWE. ¿Qué opinan ustedes? Los leo en la caja de comentarios. No olviden darle like al video, compartirlo, suscribirse al canal y activar la campanita. Seguirme en mis redes sociales como Facebook, PresidentXL Lucha Libre e Instagram, President-XL. Ahora sí, esto ha sido todo por hoy. Hasta luego.